Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos hablado muchísimo de que los pacientes con demencias avanzadas o criterio de terminalidad no son candidatos a gastrostomía. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Es muy importante que el fonoaudiólogo y el resto del grupo multidisciplinario que se encarguen de tratar patologías terminales, sean oncológicas o no oncológicas, conozcan esto. Es el catéter subcutáneo. Y no lo manejamos nosotros, pero sí es importante que lo conozcamos, así como las sondas enterales, las sondas parenterales, la gastrostomía, es así como debemos conocer ese tipo de dispositivos como alternativa para colocarlos en pacientes que por X o Y razón no pueden comer por la boca. Es muy importante que conozcamos no solo el catéter, ya el catéter subcutáneo, sino que además de eso conozcamos los especialistas que lo pueden manejar para que nosotros sepamos a qué especialista remitir o solicitar la remisión de X o Y paciente que ya no tiene la capacidad de seguirse alimentando por la boca y que por criterios de terminalidad tampoco es candidato ni a una nutrición parenteral ni enteral, tipo sonda nasoyeyunal o no enteral o gastrostomía. ¿Listo? Pero no olvides que si el video se te corta en el minuto 30, puedes ver en el primer mensaje el link que te llevará a ver este video completo. No te olvides de dar like y compartir. Y ahora sí, continuemos. El catéter subcutáneo es un catéter que puede colocar tanto el grupo de enfermería, si está especializado o si está entrenado en la colocación de este catéter, o el grupo de medicina, preferiblemente en muchos casos medicina oncológica, medicina familiar, geriatría y otras especialidades que de pronto en este momento se me pueden escapar. Estas especialidades vienen y colocan un catéter que no va a ningún vaso como los catéteres arteriales ni los catéteres venosos. No, este catéter no va a ningún vaso, sea arteria o vena. Este catéter va justo por debajo de la piel y se inserta para poder pasar medicamentos y líquidos, aunque la hidratación en este tipo de dispositivo está aún cuestionada. Sin embargo, este catéter pues cumple con estas dos funciones en el paciente con criterios de terminalidad, como ya dije. Pueden ser oncológicos y no oncológicos, pero en este caso vamos a hablar del paciente con demencia avanzada. Cuando el paciente ya tiene una demencia avanzada, un deterioro neurológico o un trastorno neurocognitivo mayor que lo ha generado una declinación funcional a tal grado de que el paciente ya no despierta, de que el paciente está totalmente somnoliento, que ya no puede ni siquiera hacer el manejo de fluidos propios y que incluso la rehabilitación le genera inclusive más desgaste que ayuda, es este el punto donde le tenemos que decir stop a los tratamientos, al encarnizamiento terapéutico que no va a generar ningún cambio, ni siquiera en aporte a la calidad de vida, y tenemos que darle paso al grupo de manejo de cuidados paliativos, quienes se encargarán no solo de la instalación del catéter, sino que además de eso, a través de ellos podrán suministrar medicamentos para el dolor, para el ahogo dentro de estos dos opioides, entre otros que pues no voy a ahondar en esto porque no soy la persona apta para hablar de esto, pero sí quiero que lo conozcan. Y además de eso, por ahí van a poder pasar algo de hidratación, que como les digo, todavía está como en un interrogante para saber qué tan buena es la hidratación ahí. Sin embargo, en estos puntos, lo más importante es que este catéter le va a ofrecer al grupo multidisciplinario tratante la oportunidad de suministrar medicamentos que puedan paliar los síntomas del paciente. Y recordemos que el ahogo, una de las mejores formas de paliar el ahogo en el paciente con criterios de terminalidad es el uso de opioides, manejados claramente con un especialista que tenga, pues obviamente, la experticia en el manejo de este tipo de pacientes. Estos pacientes van a dejar de sentir ahogo, van a dejar de sentir disnea, que es la sensación de ahogo cuando se están ahogando, sea porque no manejan sus fluidos o porque simplemente están alcanzados a nivel respiratorio, y por otra parte también se les va a poder calmar el dolor. Entonces, me parece muy importante que conozcas el catéter subcutáneo y que sepas que hay un grupo especializado, también de enfermería como de medicina, quien puede no solo colocarlo, sino también manejarlo. Ah, también un apartado aquí. También hay muchas veces el médico va, lo coloca y luego de eso el enfermero jefe o el enfermero profesional, que puede llamarse en otros países, es quien empieza a hacerle seguimiento de manera periódica bajo la tutela o el manejo de la especialidad que defina, pues, el tratar al paciente según las comorbilidades de base que lo hayan llevado a esa condición. No te olvides que si te gustó este video completo y si llegaste hasta aquí, pues lo primero que tengo que hacer es agradecerte, y lo segundo es pedirte que me ayudes muchísimo si le das like, si compartes y sobre todo si te suscribes a mi canal Deglución y Disfagia el Profe TV, donde no solo verás cosas como esta, sino también educación en salud a familiares y sobre todo a profesionales. Ojo, si eres fonoaudiólogo, aún más. Un abrazo, chao, chao.